Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo hacer la compensación de energía reactiva en un sistema cuando tenemos una barra partida. Un sistema con barra partida es aquel en el que tenemos pues, diferentes acometidas y en el embarrado principal de distribución incorporamos un interruptor que en situaciones normales estará abierto, haciendo que la alimentación de cada una de las acometidas sea totalmente independiente entre ellas. Por ejemplo, este transformador designaremos como transformador A, está alimentando todo este circuito con sus respectivas cargas, con su propio sistema de compensación, y este otro transformador, que vale, designamos como transformador B, estará alimentando precisamente a sus propias cargas y también teniendo su propio sistema de compensación. ¿Qué puede suceder? Que en situaciones de mantenimiento, en situaciones de emergencia, tengamos que desconectar alguno de los transformadores, desconectar alguna de las acometidas. Pues esta barra partida tiene la característica de que si, por ejemplo, desconectamos la alimentación del transformador B por mantenimiento, por situaciones de emergencia, podemos cerrar este interruptor y cargar o disponer todas las cargas o todo el consumo que tenemos en esta parte de circuito, conectarlo a través de uno de los transformadores, ¿vale? Básicamente es la funcionalidad que tiene una barra partida. Cuando tenemos la barra partida abierta, el sistema de compensación va a trabajar de forma tradicional, ¿vale? Donde tenemos la medida en cabecera y, por tanto, estamos midiendo tanto el consumo de las cargas como de la batería de condensadores. Cada una totalmente independiente, ¿vale? O sea, la batería de condensadores estará midiendo la acometida de su circuito y esta otra midiendo su circuito de forma totalmente independiente. Ahora bien, ¿qué sucede si, por ejemplo, vamos a desconectar el transformador A y queremos continuar manteniendo el consumo de todas las cargas del circuito B? Pues bien, en este caso lo que haríamos es desconectar precisamente el transformador B y cerraríamos la barra partida. De esta forma, todo este sistema, todas estas cargas van a estar suministradas o tendrán su suministro eléctrico por parte del transformador A. En esta situación entra en juego un elemento que ya vimos cuando hacíamos la compensación de transformadores en paralelo, el cual os dejo el link del vídeo en el apartado de descripción de este vídeo. Pues bien, lo que haríamos es disponer de un transformador sumador, el cual nos mediría el flujo de corriente que iría, en vez de ir hacia el transformador, hacia el transformador B, que en este caso sería cero, porque al tener el circuito abierto no habría corriente, discurriría toda la corriente a través de este transformador para llegar hacia el transformador A. Fijaos en la polaridad del transformador. En este caso hemos puesto el transformador para que la corriente pase de P1 a P2, ¿vale? Por tanto, sería indiferente o sería lo mismo que si escurriera la corriente hacia el transformador B, ¿vale? De esta forma, esta batería de condensadores se ocuparía de compensar las cargas del circuito B. Ahora pasamos a compensar la otra parte del sistema. Como hemos visto, ya tenemos una batería de condensadores que se está ocupando de compensar el circuito B y ahora lo que nos interesa es que la otra batería de condensadores se ocupe de compensar las cargas del circuito A. Para ello debemos tener en cuenta el flujo de los vectores de corriente del sistema, ya que el transformador de corriente que ya teníamos cuando hacíamos la compensación independiente del circuito A, ahora va a estar midiendo la corriente que viene por parte de las cargas A más la corriente que viene por parte de las cargas B. Y eso nos puede ocasionar un error en la medida del coseno phi que puede hacer que la batería de condensadores A vaya a compensar de forma incorrecta. Nos debemos de fijar en cuál es la suma de vectores que está viendo cada uno de los transformadores. Fijaos que en este transformador de corriente vamos a tener la corriente, el vector de corriente que viene por parte de las cargas A más el vector de corriente que viene por parte de las cargas B. Entonces, si queremos que únicamente esta batería de condensadores se ocupe de compensar las cargas del circuito A, debemos de restar la parte de corriente que viene precisamente del circuito de las cargas B. Para ello, utilizamos también un transformador sumador, pero en este caso, el transformador sumador, o una de las partes de los transformadores sumadores,
debemos hacer que invierta el vector de corriente para que nos reste precisamente la corriente que nos viene por parte de las cargas B. Para ello, fijaos que si en la parte acometida que viene o que va en dirección a través del transformador A sea el resultante del vector de corriente A más el vector de las corrientes que vienen del circuito B. Pues bien, en el transformador sumador lo que haremos es, por un lado, tomar la lectura que tenemos en este transformador menos la corriente que viene a través de las cargas B. ¿Cómo hacemos que sea negativo? Pues simplemente haciendo que la corriente discurra desde P2 a P1, ¿vale? Que repito que es lo mismo que invertir el vector de corriente 180 grados. Entonces, ¿qué obtendríamos vectorialmente? Pues tendríamos que la corriente en este punto menos la corriente que viene por aquí será igual que la corriente de las cargas A más las corrientes de la carga B menos el resultado de la lectura de las cargas, la corriente que viene por parte de las cargas B, dando como resultado que la medida resultante en ese transformador sumador únicamente será el vector de corriente proveniente de las cargas A, y por tanto haremos que la batería de condensadores en esta parte del circuito se ocupe únicamente de compensar dichas cargas. Entonces ya tendríamos que esta batería se ocuparía de compensar este sistema y esta otra de forma independiente. ¿Qué sucedería si hiciéramos lo contrario? Pues que igualmente si cerráramos esta barra partida, cerráramos este circuito y abriéramos el otro, sucedería totalmente lo contrario, ¿vale? O sea, tendríamos el flujo de corrientes y obtendríamos el mismo resultado. Bien, eso es todo. Espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda o cualquier comentario lo podéis dejar en el apartado comentarios de este vídeo o en el apartado de contacto de blog de fornires.es. Hasta luego.